Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma. Ahí donde te encuentres y en el momento en que estés viendo esta transmisión, un abrazo de mi corazón al tuyo, de tu amiga Nieves Martínez. Si es la primera vez que te pasas por este canal, pues bienvenido. Y si aún no le has dado me gusta y no te has suscrito, pues es el momento de hacerlo. También me encuentras en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior. Ahí hay muchísima información donde puedes este, todos los días recibir eh, todo tipo de información acerca de justamente todo este proceso de ascensión, cómo vamos que hacer y qué hacer para sentirte mejor cada uno de los días. También te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado de Facebook, donde también comparto otra información y por supuesto en Telegram, Nieves, Paz Interior, así me encuentras en Telegram. Nieves, paz interior, te puedes sumar al grupo donde comparto otro tipo de información que normalmente por estos canales ya sabemos que no nos es permitido. Pues bienvenido, Bella Alma. Gracias a todos los nuevos que se van suscribiendo a este canal. Como saben, hay muchísimos entrevistados, muchísima información de manera constante. Y hoy quería comentarles... Eh, porque estamos en un proceso muy intenso, estamos a unos días de este gran poderoso eclipse y de todos los dos eclipses que vamos a tener y eh, estamos en un momento crucial, en un momento parteaguas donde damos un salto eh, impresionante para avanzar en nuestro propio proceso de ascensión, si verdaderamente estamos listos. Tanto hemos hablado de esta nueva Tierra, de estas nuevas frecuencias. Lo primero que quería preguntarles es que seguramente habrán sentido muchísimos síntomas este fin de semana. Se van a sentir poderosamente los síntomas. Ya se vienen sintiendo mucho cansancio, agotamiento. Eh, yo mi sugerencia he estado en, en esta semana teniendo que moverme en el centro de Madrid, por ejemplo, y ha sido muy fuerte como yo he sentido en lo particular la intensidad de, de donde hay muchas tulpas, donde hay mucha gente. Eh, mucho eh, aglomeramiento de gente eh, genera un cansancio y un agotamiento tremendo. Entonces, eh, si puedes evitarlo, eh, durante estas próximas semanas las aglomeraciones de gente... Creo que ayudarán porque están generando eh, mucha densidad y esto se va a intensificar poderosamente. Estas energías plasmáticas que están ingresando, pues se están intensificando poderosamente la frecuencia vibracional que está ingresando. Estamos recibiendo verdaderamente fuego plasmático y en altas dosis, en altas frecuencias y. Eh, van a ir en aumento toda esta semana eh, de forma eh, contundente, de forma intensa y de forma profunda. Hay picos de energía súper elevados y, y se está sintiendo así como, como leadas, como si tuviéramos que estar surfeando la ola verdaderamente. Entonces el, la cabeza, puedes sentir por momentos que te estalla la cabeza, eh, dolores, mucha gente me... me me comenta que ha sentido muchísimo dolor de cabeza y algunas personas que se agotan mucho, que se cansan, que les falta la respiración, que les falta el aire, ¿eh? que, que sienten mucho los pitidos en los oídos, eh, toda la parte de, de cansancio, pesadez, incluso mucha ansiedad y sobre todo muchísimo agotamiento, insomnio por momentos. Y por otro lado, muchísimo sueño. O sea, realmente yo ayer necesité acostarme tempranísimo porque ya no podía más. <laughs> en verdad, mi cuerpo ya no daba más. Entonces, estamos teniendo también una profunda liberación emocional y es un momento súper intenso. Ahorita les voy a, a comentar eh, cómo está la situación recalibrándose todo tu ADN, porque recordemos que estamos viviendo... Eh, estamos viviendo en el fondo, eh, pues todo lo que son eh, micro flash solares, ¿no? Y recuerda que, que los eh, flashes solares, como función, tienen ir activando dentro de ti la base de datos e irla actualizando. Lógicamente, para esto estamos liberando muchísimo en estos momentos y por eso este mes va a ser contundente porque los eclipses nos ayudan a ello. Eh, la base de datos se activa poderosamente, más que nada en tu campo energético, pero lógicamente eh, también afecta a tu biología y por eso el cansancio y el agotamiento. En este momento estamos viendo eh, y sintiendo eh, ya el, el nuevo proceso, mmm, en este proceso de ascensión que está eh, basada y que esta nueva Tierra va a estar basada y funcionando a través del amor. Eh, lógicamente, ¿qué significa esto? Pues vivir en el momento presente y dar los pasos de manera consciente, de manera apropiada. Eh, cuanto más elegimos de manera consciente y tomamos acciones de manera consciente y no con el piloto automático o basado en los miedos o basado en lo que hacen los demás, pues esto te ayudará a elevar tu conciencia, ayudar a la madre tierra, ayudar también a Pachamama, porque estarás actuando desde la impecabilidad. Y esto es, perdón, esto significa que estás conectado de manera integral, de manera impecable con la humanidad y con el planeta. Este es un momento de moverse con mucha impecabilidad, como eh, venimos diciendo. Todos mis entrevistados, yo, todos, y coincidiendo de manera constante, es que es fundamental actuar eh, con impecabilidad y que por sus obras, es el momento de por sus obras los conoceréis, ¿no? Bueno, pues este es el momento. Si tu vibración, si la vibración de tu energía crece, pues ayudas no solo a ti mismo, sino a que se eleve todo lo demás, porque a donde vayas, tu propia luz, tu propia energía, realmente será esa luz la que elevará la frecuencia vibracional de todos los lugares a donde vayas. Y si tú estás muy elevado frecuencialmente con, con alta energía, lógicamente todo lo que es oscuridad desaparece, porque donde hay luz no puede haber oscuridad. Entonces lo que está sucediendo eh, en estos momentos es que está habiendo un gran despertar, pero... Eh, por otro lado, algunas personas que están despertando también están teniendo un gran enojo y esta tulpa densa se está sintiendo poderosamente. Entonces, si tú ya tienes un proceso hecho, por eso te digo, trata de a, alejarte de las aglomeraciones, porque realmente estás eh, en estos momentos descubriendo cómo vivir en presencia, en conciencia y comprometido con el mundo porque tenemos que entender que somos uno. Ahora, eh, es momento en estos eh, tiempos ya, en este último eh, trimestre, poderosamente, porque vienen cambios súper mega acelerados, pero ya no hay este nivel de autoexigencia eh, cuando has hecho este trabajo y, y además no sirve de nada que haya esta autoexigencia porque no es una carrera. No necesitas presionarte y no necesitas competir con nadie. Simplemente recuerda, Bella Alma, que compites contigo y que el trabajo es contigo. Entonces es mmm, momento de, de ir a tu propio ritmo, eh, sin exigencias, pero hay muchísimos métodos, hay muchísimos gurús, todo el mundo quiere decirte qué hacer. Y lo importante es que creas en ti y verdaderamente confíes en tu propio proceso, en tu sabiduría interior. Esto es lo que te va a dar eh, los frutos eh, con la voluntad de pulsando en tu corazón porque vas a sentir una poderosa fuerza interna que se activa, ¿eh? que es la voluntad divina que mueve montañas y que se está introduciendo ya trayendo eh, gozo, trayendo dicha, trayendo placer, eh, trayendo gratitud por estar vivos, y empieza a desaparecer todo el esfuerzo que antes tenía que hacer, todo este caminar, todo lo difícil, lo imposible, toda esta forma eh, de la vieja 3D, de la vieja Maya, empieza ahora a ponerse en acción después del eclipse del 14 va a empezar a sentirse poderosamente eh, una forma más fluida que además va a traer una gran claridad total para estos últimos meses del año. Va a empezar a tener eh, vamos a empezar a tener una gran visión lo cual nos va a permitir algo que, que yeso ha dicho muchas veces, es la posibilidad de, de la acción consciente, porque la decisión va a venir desde, desde el amor de tu corazón, eh, desde el discernimiento, desde la neutralidad, desde poder separar la paja del trigo, que, que realmente es confiar en tu ser, en tu divinidad, y realmente eh, dar a luz a tu propia luz, para dar creación, para dar a luz las creaciones desde otra visión, desde otra perspectiva, desde otro mundo, desde otra eh, forma de ver las cosas, que es el poder de la creación. Y recuerda que en este poder de la creación el paradigma cambia, porque ya no se trata de, de qué tengo que hacer para tener, sino verdaderamente de conectar con el ser divino que soy para después hacer y tener esta frecuencia ya es una energía de, de creadora creativa una energía muy femenina que está ya liberando los viejos dolores sufrimientos y trascendiendo todo esto para que lleguemos al punto cero al patrón humano origen al punto neutro y desde ahí poder tener una visión completamente diferente se abre un camino de confianza, de caminar eh, con fe, con determinación, pasos eh, firmes en tiempo perfecto y reconocer nuestro propio ritmo. No tenemos que ir al ritmo de nadie, sino movernos acompasados con una nueva frecuencia, con el campo electromagnético planetario y caminar en la unidad desde la prosperidad en abundancia, porque todos tus cuerpos estarán empezando a fusionarse, a eh, integrarse de manera impecable. Viene una gran aceptación y compromiso con uno mismo cuando realmente empieces a actuar desde la pureza del corazón, desde eh, mantenerte, por eso insisto, impecable eh, en no solo en la palabra, sino en lo que haces, en lo que piensas, en lo que siente dejar ya los juicios, dejar ya las críticas, para abrirse paso a esta acción consciente que realmente lleva a un marte, a tomar acciones, pero de manera distinta a como venía haciéndolas, porque realmente eh, te dejas de quejas, te dejas, te dejas de frustraciones. De este estado de impotencia, asumes la responsabilidad de tu existencia, de verdaderamente la eternidad que eres, y te comprometes contigo mismo a ser quien eres y, y quien nunca vas a dejar de ser, por supuesto, eh, más allá del tiempo y el espacio. Y esto te lleva a una total honestidad, a una total coherencia para seguir tu propio latido, para seguir tu propia voz. Ya te sales de estar eh, eh, si si haces este trabajo interno y es lo que se te está empujando a salirte de los bandos del bueno malo tristeza alegría eh, bien mal porque todo eso será te darás cuenta que serán son tus viejos juicios tus viejos eh, patrones pensamiento que están guiados por el viejo modelo del ego y ahora se trata justamente de experimentar, de sentir, de soltar y de hacerte cargo de lo que te está mandando cada uno de estos mensajes, donde el amor es la parte que es fundamental, porque el amor es caminar ya sin temor, es existencia eterna en acción y lógicamente se va aperturando tu corazón, se va activando eh, y vas saliendo, abriendo tus propias alas, porque es este momento de, de gran parto, eh, donde tú eres el fruto, donde tú eres esa semilla que ya da eh, fruto a, a tu propia maestría, a tu propia soberanía y que ha guardado tanto tiempo y ahora está lista para hacer esa versión grandiosa. ¿Eh? magnificente de sí mismo y eh, poder eh, hacer esta ofrenda of, of, en, justamente en este tiempo de noviembre de forma a, a adecuada, ofrendarse como la divinidad sagrada, realmente divina. Entonces viene este momento de renacer, viene este momento de recolocación de lo sagrado y de volver a crearte. ¿eh? como este ser inmaculado divino para poder dar a luz y crear el, todo tu potencial ilimitado que ya es real que ya es eh, aunque no lo puedas todavía ver ya es eh, en este en este plano Tierra y cómo lo vas a lograr lógicamente elevando tu frecuencia y cada vez que eliges el camino elevado de, de, de honrarte a ti mismo de, de honrar tu propia voz, de ser coherente y de esa manera elevas tu espíritu y rechazas así participar eh, en la negligencia, en, en actos eh, de, de crítica, de maldad, pues lógicamente estás, estarás, si, si eliges eh, el camino del amor, elevarás la frecuencia de tu energía cada vez que te enojas y si procesas. Esa energía desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el coraje, la ira, eh, en lugar de, eh, se trata de, en lugar de reaccionar violentamente, pues empieza a hacerlo desde el amor para crear más luz en el planeta. Todo esto, cuando ves la situación que pasa en el mundo, empiezas a dar a cambiar absolutamente todo y a elevar tu propia frecuencia vibracional. Cuando tú te elevas todo a tu alrededor,. Se eleva. Entonces, eh, cumple tus promesas, da sentido a tu existencia, sea amable, sea diligente, sea amoroso con los demás sin importar las circunstancias. Entiende que cada quien tiene su propio proceso conciencial y que es diferente al tuyo. Respeta los tiempos de cada uno. Eh, esto te, todo esto te va a ayudar en este momento a. A avanzar poderosamente, a dar un paso agigantado, un salto cuántico en este proceso. Eh, cumple lo que dices, honra tu palabra. Eh, cuando tú veas que parece que no tienes más opciones y que no tienes capacidad para, para salir adelante, entrega esta situación a tu propio ser y muéstrame opciones que yo aún no he podido ver. Muéstrame la verdad revelada en esta situación para que yo pueda ver eh, de forma fácil eh, esta situación. Y de, de esa manera empieza a descansar en tu propio ser para que te ofrezca una eh, resolución a esta situación. Miren, en estos días yo he vivido varias cosas que mmm, digo, bueno, ahorita le presto atención a esto. Lo dejo y boom, se, se resuelve de forma... Mmm, inmaculada, milagrosa o maravillosa, o se ponen en contacto conmigo personas maravillosas que vienen a traerme la resolución de algo que yo estaba esperando y no tuve que hacer nada, simplemente, ok, ahí encargárselo a mi ser y confiar en que esto se está llevando a cabo. Entonces, date cuenta en estos momentos para elevar tu frecuencia vibracional, hay algunos aspectos que afectan muchísimo. El tipo de pensamientos, ¿eh? recuerda que los pensamientos emiten una vibración, el tipo eh, de compañías, ¿eh? como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Entonces esto va a atraer a tu vida determinadas compañías. Entonces, ¿qué personas te rodean? ¿Son las clásicas personas que están todo en negativo o están todo alegres y positivas? Porque lógicamente... Si tú estás con una persona que está constantemente quejándose, criticando, eh, está negativa, le pasa de todo, no ve nada positivo en el planeta, está eh, ofendiendo o está egoísta o está de forma mezquina a tu alrededor, pues todo eso se va a permear y va a ser muy difícil que tú te mantengas. Entonces trata de alejarte de las compañías que no están alegres, positivas y en alta frecuencia, porque lógicamente esto va a bajar tu frecuencia vibracional y como consecuencia te va a impedir poner en práctica también la ley de atracción a tu favor, ¿eh? porque va a minar tu campo, va a bajar tu campo vibracional. Escucha música. Con alta frecuencia vibracional. La música es poderosísima. Si solo escuchas eh, cosas de dolor, de tristeza, de coraje, de duro y contra ellos, de abandono, pues lógicamente te va a interferir. Escucha música de alta frecuencia vibracional a partir este, de 432 Hz o, o hasta de 900 y pico, porque lógicamente todo ello también te va a ayudar a elevar tu frecuencia vibratoria. Eso es muy importante. Y anclate todos los días a la tierra. Y lógicamente baila y danza. Es muy importante cantar o bailar, por ejemplo. Te va a ayudar muchísimo. Porque mientras estás cantando, estás conectado. Entonces está saliendo toda eh, la vibración, tanto todo lo que lo que estás expresando y estás permitiendo que salga desde tu segundo chakra con toda la fuerza abdominal y con toda la fuerza pulmonar entonces empieza a irradiar una energía más alta y con una mayor frecuencia y también va ba a bailar porque el movimiento genera endorfinas y automáticamente te ayuda muchísimo entonces la música en cualquiera de las maneras es la mejor forma para estar en alta frecuencia vibración vibracional eh, ¿Qué ves? Programas de dolor, de tristeza, de desgracias, de noticias eh, porque eso libera una química en, en tu cuerpo que lógicamente eh, no te está ayudando. Entonces ve cosas que te ayudan, que te divierten, que te relajen y que te haga estar en mayor eh, energía vibracional. Trata de ver en tu casa el ambiente que hay. El ambiente eh, si está organizado, o si está desorganizado y sucio, porque esto también te va a afectar muchísimo. Es momento de eliminar para iluminar. Es momento de sacar todo lo que ya no procede y lo que no es, sirve y sacarlo todo de tu vida. Recuerda que menos es más. Entonces, no se trata de tener más, más, más de acumular, sino al contrario, de liberar para poder tener espacio para todo lo nuevo. Y recuerda que la casa, tu hogar, es la prolongación de tu cuerpo. Entonces, muchas personas se enferman precisamente por eso y no eh, lo quieren ni aceptar ni entender. Les encanta acumular cosas. Entonces, eh, demuestra que eres apto también para recibir mucho más de forma constante. Cuida la palabra, bella alma. Este, para tu frecuencia vibracional. Si acostumbras a reclamar, a juzgar, a criticar, a ofender, a denigrar, a decir cosas negativas de ti mismo, esto afecta poderosamente a tu frecuencia. Entonces, para mantener tu frecuencia elevada es fundamental que elimines el hábito de decir cosas negativas de los demás y de ti mismo. Ah, hay personas que se insultan, ay, pero qué tonta soy, ay, pero qué es que deja de decir cosas negativas de ti mismo, porque el verbo es creador. Y el verbo eres poderoso y eres Dios, con lo cual estás todo el tiempo co-creando. Así que date cuenta de lo que estás generándote a ti mismo a través de tu verbo, a través de tu palabra. ¿eh? Recuerda que eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente y en tu corazón. Y puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón. Con lo cual, una llave mágica es la gratitud agradece, agradece, agradece. Eh, agradecer significa el ser que vive dentro de la gracia divina y la gratitud afecta súper positivamente a la frecuencia vibratoria. En lugar de estar criticando, mejor agradece por cada vez que, que, que te enojes o critiques, mejor agradece tres, cuatro veces todo lo que sí tienes. Es un hábito que debes incorporar a, ahora mismo en tu vida. Comienza a agradecer por todo, por las cosas buenas, las que consideras no tan buenas, las que te pasan y las que no te pasan. Agradece por todas las experiencias que has vivido y por las situaciones que quieres que te sucedan en tu vida, aunque todavía no lleguen. Agradecelas porque ya forman parte, ya las estás tejiendo en el campo etérico, con lo cual realmente agradece que ya están ahí. ¿Eh? Sin dudas, porque todo eso, eh, cuando tú lo haces con la certeza divina, eh, con el poder divino de tu ser en acción, esto da lugar a la acción consciente. Realmente estás eh, generando porque ya sabes que ya es, es tuyo, que ya te pertenece. Y la gratitud recuerda que abre puertas eh, y bendecir las ilumina, con lo cual agradece con eso das lugar a que se abre la puerta y bendice todo lo que te sucede en tu vida porque va a traer situaciones y que hacer que todo fluya en tu vida. Recuerda que tú tienes el poder para elegir, por, con lo cual recuerda que estás en este momento eligiendo, siempre estás eligiendo y cuando algo no te gusta siempre tienes el poder de elegir de nuevo. Cuando algo no sabes qué hacer, elige de nuevo. Entonces, eh, sabes, tú sabes de manera instintiva y a través de tu intuición, eh, que a pesar de los retos, a pesar de los cuestionamientos que no puedes resolver, eh, cuando tú conectas con tu ser, ¿eh? en el silencio divino, es ahí donde puedes enfrentar esos retos de manera distinta cuando realmente te permites. Eh, descansar en tu parte divina. Es justamente darle su lugar a la divinidad y permitir que Dios se ponga en acción. Pero si tu ego mente quiere controlarlo todo, no permites que el milagro suceda. Entonces, sea amable y compasivo contigo mientras a veces navegas por tu propio caos ¿eh? y asume la responsabilidad de tu vida y de tu día. Vienen días álgidos, vienen momentos fuertes y potentes, deja de criticarte, de preocuparte, ocúpate, agradece, bendice, medita, entra en silencio divino y da un paso a la vez, ¿eh? haciendo las cosas lo mejor que puedes ¿eh? y baja la velocidad, no es eh, por ir deprisa, no por mucho madrugar amaneces más temprano, entonces disminuye, disminuye la velocidad. Eh, baja tantito y empieza a actuar exclusivamente con integridad, con lealtad, con honradez, con honestidad. Eso realmente traerá grandes frutos en este proceso para avanzar en tu ascensión de manera constante y consciente. Pues bien, bella alma, recuerda, los síntomas van a ser muchísimos, déjamelos. Por escrito, me encantará leerte, me encantará escucharte, me encantará saber cómo te sientes, porque sí, la verdad es que los síntomas han sido mega, mega poderosos y mega intensos. Vienen muchos cambios, vienen muchas situaciones intensas a nivel geopolítico, geosocial y eh, obviamente todos vamos a estar viviendo. ¿Por qué te hablo de todo este proceso? Porque es momento de mantenerte en tu centro. Es momento de entrar en la neutralidad y van a ser momentos convulsos que nos van a llevar a salirnos de nuestro centro. Entonces, es el momento de mantenerte desde la pureza del corazón, prístino, para poder dar este salto evolutivo de la mejor manera, bella alma. Recuerden, bellas almas, que estaremos, eh, tanto Yauma como yo, en. Todo lo que es la gira del 2024 estaremos en la gira por América, Cancún, Lima y Montevideo. Eh, toda la información la encuentras en la página metodorsame.com. Metodorsame.com. Estaremos dando el curso de sanación avanzada. Y expansión y sintonía con el ser, multidesfases y conexión con el ser. Estos eh, dos cursos que daremos en Cancún, Lima y Montevideo serán a partir de febrero y marzo del próximo año. Puedes eh, ponerte en contacto con las personas que están llevando absolutamente todo, te dirán las formas, eh, los hoteles, las formas en que puedes adquirirlo. Toda la información, Bella Alma, todo está disponible en la página eh, métodorsame.com. Si aún no has visto todo el material de todas las entrevistas, te invito a que lo hagas en estos momentos, que veas las entrevistas con Yauma eh, y que veas de qué se trata todo el método de sanación avanzada y también los multidesfases para entrar y acceder ya con tu físico en líneas de tiempo diferentes. Pues bien, Bella Alma, quería dejarte esto listo porque voy a estar fuera de viaje ¿eh? y quería dejarlo grabado para ti y listo todo este material para que estuvieras al tanto. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Bendiciones infinitas. Nos vemos pronto, Bella Alma.